Y no es la única. No centremos el ojo del huracán en Fátima Báñez, Inés García, porque hemos notado, tenemos detectado, que en las últimas semanas más de un miembro del gobierno está mandando este mensaje. Bueno, incluso le metieron la pluma al discurso del rey en la India para decir que en España ya daban fruto las reformas y las medidas del PP. Es decir, que no es la única, hay un aluvión, digamos, de declaraciones en esa línea de el brote verde. Corriente optimista total por parte del gobierno. Bueno, deben saber que hay otro mundo, un mundo paralelo, un mundo donde los datos no son negativos, sino todo lo contrario. Es el mundo del vaso medio lleno, el mundo que pinta el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Cómo es posible, por ejemplo, con los datos del paro? Pues deben saber que aunque uno de cada cuatro españoles no tenga trabajo, esto parece que pinta bien. Este tercer trimestre la EPA recoge también un dato positivo y es el incremento de trabajadores autónomos. Por tanto, son noticias esperanzadoras. En definitiva, se produce una mejora en la caída anual del empleo y una estabilidad en la caída intertrimestral, lo que indica una moderación en la destrucción de puestos de trabajo. La destrucción de empleo en el sector privado es de 500 personas. Es decir, que el ajuste se está produciendo en el empleo público. Han visto en este bloque y está una de las grandes optimistas a pesar de la cartera que dirige, Fátima Báñez. Ayer, sin ir más lejos, ya aventuraba esa próxima salida de la crisis. Yo le diría que ya lo somos, que estamos saliendo de la crisis y que estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno muy difícil, en un entorno de una crisis económica muy dura. Bueno, no es la primera que ve señales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al presentar los presupuestos, ya vaticinó en el Congreso que el 2013 sería el último año de recesión. Son los presupuestos que anuncian el final de esa recesión. Los presupuestos del Estado para el año 2013 ponen los medios para contribuir a que el año próximo, el año 2013, sea el último año de recesión económica en España, señorías. Bueno, unos es verdad son más expresivos, más contundentes a la hora de ver un futuro mejor. Otros, como la vicepresidenta, pues ven la luz al final del túnel, aunque más sutilmente. Estos últimos días pues ha habido alguna noticia positiva en el sentido que empresas se ven atraídas por la competitividad que va ganando la economía española. El ritmo de las exportaciones también es positivo, la apertura de nuevos mercados. Por ahí es por donde tenemos que seguir trabajando. Bueno, la situación debe estar mejor en esta versión del País de las Maravillas, cuando hasta el propio Mariano Rajoy ayer decía que el rescate ahora mismo no es necesario. En este momento, pues el gobierno español no lo ha pedido y no lo ha pedido porque entiende que no es imprescindible en este momento para defender los intereses generales de los españoles. Bueno, y optimismo y brotes verdes, los que también quiso mostrar incluso el rey en su visita a la India. In, like other European countries, and the rest of the world is currently undergoing a complex economic crisis. In this context, we are carrying out far-reaching economic policy measures, and these have already begun to bear fruit by improving productivity and competitiveness, as well as the growth pattern of our exports of goods and services. Bueno, esto lo decía públicamente, otra cosa es lo que leíamos este fin de semana. Según los corrillos, decía don Juan Carlos que desde fuera las cosas se ven un poco mejor, que desde dentro el panorama es deprimente y que hay que seguir, hay que ir con una sonrisa y en los labios y cuchillo también en la boca, Antonio. Germán, es evidente, no es una acción individualizada de la ministra Fátima Báñez, hay más ministros, es decir, aquí no hay un brote verde que ve, no sé si es daltónico o no, respecto a la economía Fátima Báñez. Aquí vemos un prado del gobierno al completo. Bueno, hay que tener en cuenta, a mi juicio, dos cosas. Una, esto es parte no del análisis económico, sino de la retórica política. En la retórica política, un gobierno en un momento determinado, agobiado por las malas noticias, etcétera, le interesa decir que, hombre, estamos todos muy mal, pero hay algunas cosas que funcionan mejor. Si nos fijamos, el discurso parece intercambiado, porque he oído al señor Chávez hacerle el mismo reproche que tantas veces le ha hecho el PP al Partido Socialista, incluso recordándole, ¿cómo puedo decir esto? Porque no uno ni dos, sino todas las casas de análisis y expertos dicen que la economía está mal. Esa es la parte de la actividad
de la retórica política. Yo creo que no tiene más importancia que se, en vez de un debate de ideas, se convierte... Rajoy no iba a ser el presidente que iba a decir siempre la verdad a los españoles. Eso es otra cuestión, quiero decir. Si quieres analizar... Siempre que pudiera. Lo que dijo... Podría haber dicho, haré como Zapatero, diré siempre la verdad a los españoles. Pero quiero decir, yo pregunto una cosa. Si la situación es tan mala como todos la palpamos, más allá de lo que diga el ministro de Hacienda o la ministra de Trabajo, y las medidas que está tomando el gobierno son todavía más depresivas, ¿cómo es posible que digamos, a lo mejor al final del año 2013 estamos mejor, deberíamos estar muchísimo peor? A ver, vamos a intentar resolver esa pregunta. Bueno. Inés García, dejémonos de previsiones del Fondo Monetario Internacional, que por cierto hoy se ven con Angela Merkel y van a analizar la crisis del euro y España. Es decir, dejémonos de previsiones, de estudios orientativos de cómo puede evolucionar, porque lo único que sirven es para que luego se desmonten y se descalifiquen a sí mismos. A ver, datos reales. ¿Qué datos reales? Tenemos un dato que es terrible, es la gran tragedia de este país. Casi 6 millones de parados, 1.800.000 hogares donde nadie, absolutamente nadie, trabaja, una tasa de paro por encima del 25%. ¿Pero qué datos tenemos para sustentar o que esto es un desastre o que esto va mejorando? Bueno, las cartas que tenemos son bastante malas en esta partida. Desde luego, el optimismo parte del gobierno. Los datos dicen otra cosa, ya los avanzaba un poco Manuel Rico. Empezamos por el paro. Los últimos datos de la encuesta de población activa que nos hablaba de más de 5.770.000 parados. Con un 25% de tasa de paro, hemos batido récord, pero negativo. Es el peor dato de nuestra historia, el peor dato en más de 30 años. La desesperación llega a más de 1.700.000 familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo. Tal es la situación que, según el Instituto Nacional de Estadística, más de 400.000 personas se han marchado de este país para intentar buscarse la vida. Se va la gente y también se va el dinero. Según el Fondo Monetario Internacional, casi 300.000 millones de euros han volado rumbo a otros países. Más datos, los que reflejan la riqueza o la pobreza de un país. El Producto Interior Bruto. Esto significa que llevamos 5 trimestres en picado y en recesión. La riqueza del país que cae, que se contrae, y los precios que se disparan, lo ha hecho en un 3,5%. Todo es más caro y llevamos 4 meses viendo cómo los precios de las cosas suben. El efecto, pues es obvio, si los precios suben y no hay dinero, el consumo cae. Y lo ha hecho casi un 11% en septiembre. Es el mayor retroceso del consumo desde que comenzó esta crisis. La subida del IVA tiene mucho que ver y, por si fuera poco, otro dato que no es otra cosa que consecuencia de todo lo anterior, somos mucho más pobres. Ese último dato lo demuestra. Esos 2.300.000 niños españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza. Estos son niños que viven en familias donde tienen que bañarse con menos de 620 euros al mes, Antonio. Bueno, y un dato. Desde que gobierna el Partido Popular, evidentemente no es todo responsabilidad del Partido Popular, pero claro, veíamos el otro día, Rajoy decía en 2010, cuando gobierne el paro va a bajar. Claro, un dato. Desde que el PP gobierna, se han destruido 500.000 empleos. De esos 500.000, 300.000 indefinidos. Y ha aumentado el paro juvenil. Esther Palomera.